Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, ETAM, Heritage, AB y MAE, que hacen lo posible para que yo me vea un poquito más elegante. El segmento del taekwondo en Simplemente Corrientes. Bueno, estuvimos con la última masterclass en una de las filiales de acá del centro de la capital de Corrientes, que es en el Instituto Pío XI. Participaron 102 alumnos, de todas las filiales que nuclea el Sabonín Marco Luján, que es el cuarto dan a cargo del masterclass. ¿En qué consiste una masterclass? Bueno, mira, yo siempre les explico a los alumnos que algunos años atrás, no hace mucho ya, vos te ibas a la facultad, sacabas un título, salías a trabajar y aprendías en el camino la profesión. Pocos años después comenzaron los cursos de posgrado. Salías a la facultad y tenías que hacer cursos de posgrado. Hoy, actualmente, en la facultad, los alumnos, ya siendo estudiantes, comienzan a hacer cursos paralelos a la carrera. En el taekwondo pasa lo mismo. Los tiempos son muy rápidos, evoluciona todo para arriba. Entonces, por lo tanto, los instructores y los alumnos tienen que asistir a cursos. Con las clases ordinarias de 2 o 3 veces a la semana solamente no alcanzan. Entonces, por eso hacemos los masterclass, porque hacemos que los alumnos adquieran más conceptos, lo lleven a la práctica y lo apliquen en las distintas facetas del taekwondo. Mientras la teleaudiencia disfruta de estas imágenes, contémosle que el próximo sábado primero hay algo muy grosso. Sí, el primero de noviembre, en el estadio de la Secretaría de Deportes de Corrientes, en el albergue deportivo, se va a llevar a cabo la reválida de cinturones negros de todos nuestros danes de Corrientes y algunos de las localidades muy cercanas a la capital. También van a venir de Brasil, del Paraguay y del Chaco. Y además rinden para primero, segundo, tercero, cuarto y quinto danes. Así que va a ser una jornada muy completa con las categorías superiores de cinturones negros.